punt número 16, moció presentada pel grup municipal socialista en relació a la creació del Consell Esportiu Municipal. Senyor Rodríguez. Gràcies, senyor alcalde. Y han de seguir dándola a las necesidades que los numerosos clubes deportivos de nuestro municipio reivindican para poder ofrecer la actividad deportiva escolar, federada o de ocio que vienen desarrollando en Calviá y en las que participan un elevadísimo número de ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Este apoyo a la gestión y promoción del deporte que nuestros clubes hacen ha llevado a los diferentes equipos de gobierno a colaborar en esta tarea a través del incremento y mantenimiento de sus instalaciones, su cesión en distintas franjas horarias a los diferentes clubes y la convocatoria de unas subvenciones anuales. Todos estos aspectos en su conjunto hacen viable la enorme actividad que nuestros clubes deportivos y nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollan. En estos momentos en los que la ciudadanía reclama de sus dirigentes una mayor participación en los procesos de decisiones, un mayor conocimiento de los programas y proyectos que se inician o mantienen, en estos momentos en los que reclaman también ser escuchados por sus representantes políticos y poder participar con ellos en la toma de decisiones, nos parece adecuado abrir una línea de participación ciudadana en torno a este ámbito de gestión y de la práctica deportiva en Calviá. El Grupo Municipal Socialista cree positiva la creación de un Consejo de Deportes Municipal como órgano que aglutine, a modo de foro de participación, a los representantes de los distintos clubes y entidades deportivas y donde se pueda estimular y canalizar su participación en la gestión de los asuntos relativos al ámbito del deporte, como puedan ser instalaciones, subvenciones, actividades, etc. De esta manera, además, se ofrecería un espacio más de interrelación de información y de propuestas de decisión a la ciudadanía calvianera. Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos a la aprobación del Pleno Municipal la siguiente moción. El Pleno del Ayuntamiento de Calviá insta al equipo de gobierno a la creación del Consejo Deportivo Municipal como órgano de participación ciudadana en materia de gestión y promoción del deporte en nuestro municipio. 2. Para ello, se creará una comisión mixta de trabajo con representación proporcional del equipo de gobierno municipal y de la oposición y de representantes de entidades y clubes deportivos del término para la redacción de unos estatutos de funcionamiento del mencionado Consejo Deportivo Municipal que serán debatidos y aprobados en el Pleno Municipal. Gracias, Rodríguez. Si quiere defender la moción. Sí. Mire, yo creo que es redundante el decir aquí la cantidad de clubes deportivos que hay en nuestro término, la cantidad de movimiento en torno a la práctica de deporte que tenemos en nuestro municipio, el enorme trabajo que desarrollan los clubes deportivos como tarea de dinamización deportiva, pero también como una tarea de cohesión social y de dinamización del tiempo de ocio de nuestros jóvenes, no solo de dinamización, sino de formación de la formación integral de nuestros jóvenes y también de dinamización de tiempo de ocio de nuestros mayores. Por lo tanto, todo esto yo creo que es un poco redundante. Todos somos conscientes de lo que tenemos en Calviá, de la cantidad de instalaciones, de la cantidad de club y la cantidad de práctica deportiva en torno a ellas. De la mano de ello, igual que hicimos con la petición del Consejo Escolar Municipal, nosotros creemos firmemente en la necesidad de que las administraciones abran ventanas de participación a los ciudadanos. Hoy hemos aprobado la puesta en marcha, sin definir todavía el reglamento de funcionamiento, del Consejo Escolar Municipal. A nosotros nos gustaría que aprobáramos hoy que el equipo de gobierno pensara en que podemos dar también en el ámbito deportivo, por todo lo expuesto anteriormente, una ocasión más de participación a nuestros ciudadanos y ciudadanas en el ámbito de la práctica deportiva. Yo creo que la ciudadanía querrá y le interesará participar de las propuestas, participar también incluso de las decisiones, por lo menos que sientan que se les escucha la voz antes de tomar algunas decisiones en el ámbito de política deportiva municipal, en el ámbito de uso y de disfrute de infraestructuras, en el ámbito de creación tal vez de nuevas infraestructuras o de mantenimiento de las que existen, en el ámbito de las subvenciones municipales para la práctica deportiva, en muchos ámbitos en los que un foro en donde estén presentados los clubes deportivos y las entidades deportivas, junto con la administración, pueda ser un momento de encuentro, de discusión, de colaboración y, de alguna manera, tenga la ciudadanía esa ocasión para hacer llegar a su administración las intenciones, las ilusiones, las posibilidades de mejora y sus opiniones. Nosotros creemos que en esta moción pedimos la creación y después simplemente que el equipo de gobierno decida, vamos a crear una comisión de trabajo
proporcional, no hay ningún problema, con representantes del equipo de gobierno, con representantes de la oposición, y que inviten también a dos o tres o cuatro representantes del mundo deportivo, del tejido asociativo deportivo de Calviá, para que nos sentemos y redactemos conjuntamente un reglamento de funcionamiento de este posible Consejo Deportivo Municipal, o como queramos llamarle, porque no discutiremos por el nombre, sí por la función que debe tener, y a partir de allí generemos ya ese caldo de participación ciudadana que creo que nos reclaman la ciudadanía a todos, a los que gobiernan y a la oposición. Y nosotros como oposición traemos una propuesta más de participación ciudadana, como fue el Consejo Escolar Municipal y como ahora es el Consejo Deportivo Municipal. Espero y deseo que voten a favor. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor Ortega. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Rodríguez, mire, nosotros desde el departamento del ICE, que yo represento, mire, nosotros, por así decirlo, no es que llegue usted tarde, pero bueno, nosotros ya estamos trabajando en estos temas, con otros mecanismos, digamos, con otras herramientas. Nosotros ya nos hemos reunido con clubes deportivos y nuestra idea es tener reuniones con ellos y seguir teniendo un contacto directo con... Aquí hay que barajar tres cosas diferentes. Hay los clubes deportivos como tales, luego están los ciudadanos, que eso ya va representado a través del ICE, las quejas que pueda haber y no haber, las asociaciones de vecinos, por otro lado, y nosotros ahora mismo ya hemos tenido como, luego le puedo decir, hemos tenido como unas 10 reuniones diferentes, con clubes diferentes, y les hemos expresado qué desean o qué les gustaría que no mejoraran, sino cuáles son las inquietudes que tienen. Hemos tenido respuesta a ello y estamos trabajando en ello, con lo cual ya estamos trabajando en ello. De una forma diferente, con otras herramientas, pero tal vez para conseguir lo mismo. Gracias. Gracias, señor Ortega. Señor Rodríguez. No me queda claro si están a favor o están en contra. No sé si lo esperan para la réplica. Ya eran todas las dos que vamos a votar en contra de la moción. En contra. Bien. Mire, usted me puede decir que desde el Departamento de Deportes, que desde el Instituto Calviá del Sport, están ya trabajando con los clubes, están buscando la participación. Hombre, no se esperaría otra cosa. Lo que pasa es que ustedes buscan la participación vis a vis, uno a uno. Y eso no vale. Eso no es suficiente. La participación ciudadana requiere de reflexiones conjuntas y de decisiones conjuntas. Y requiere de explicar conjuntamente a todos los clubes deportivos y entidades deportivas, y si quiere el ámbito de las asociaciones de vecinos también, requiere de explicar las políticas que queremos poner en marcha y discutirlas con ellos. Eso es participación ciudadana. No es decidir lo que yo voy a hacer y luego me voy con el club de fútbol Pepito y le digo, mira, esto y esto y este no te preocupes, yo te lo arreglaré, yo no te preocupes, que yo me preocuparé, esto le damos solución. Y ahora me voy con el Juanito y le digo lo mismo. No, eso no es participación ciudadana. Eso es tener un concejal de deportes y un instituto que había del deporte que, bueno, que tiene relación con los clubes deportivos. Pero no es esto. A los clubes deportivos les gustaría, estoy absolutamente convencido, primero personalmente, porque he estado más de 10 años en un club deportivo de este término, haciendo de todo en ese club deportivo. Y sé que nos hubiera gustado tener un foro de estos. Tuvimos un foro de clubes deportivos donde se nos escuchó. No sistematizado, es verdad. Pero me gustaría que lo sistematizáramos. Me gustaría que pudiéramos poner un reglamento donde hubiera unas convocatorias anuales de ese foro de clubes deportivos. Donde el equipo de gobierno pudiera decir cuál es la política, el diseño de su política deportiva para Calviá. Me gustaría que los clubes se pudieran decidir pues lo que ellos van pidiendo, si quieren una política deportiva que apueste más por facilitar tener ciertos equipos en la élite o potenciar más la base. Me gustaría poder discutir en un foro con los clubes deportivos los criterios objetivos de subvención para los propios clubes deportivos. Y no decirles estos son los criterios que hay, que no digo que estén mal, pero decirles estos son los criterios que hay, ustedes participen de esta subvención y la recibirán. Tal vez en ese foro que ustedes no quieren crear, los clubes deportivos hubieran dicho, hombre, pues no nos gusta que haya un atleta en Calviá que en los últimos 4 años vaya a tener una beca de 50.000 euros año por practicar atletismo, por mucha proyección internacional que pueda tener David Bustos, contra el que no tengo nada y a quien admiro como deportista. Pero a lo mejor los clubes hubieran dicho, mire, pues 200.000 euros en una legislatura para un solo atleta no lo vemos bien, porque aquí hay 140.000 o 150.000 euros anuales para todos los clubes deportivos de Calviá. A lo mejor eso, los clubes deportivos quieren decirlo a la administración. O deben enterarse. Entonces, entendemos que ustedes no apuestan por la participación ciudadana. Y tienen un momento y una ocasión, de nuevo, muy pintiparada,
para poder apostar por la participación ciudadana. Simplemente, es decir, no les obliga a nada más esta moción. Lo creamos y vamos a estudiar conjuntamente cuál será el reglamento y las condiciones de participación. Creémoslo. Y ya discutiremos cómo va a ser el reglamento, tal y cual. Y ahí discutiremos más intensamente. Pero esta moción simplemente les está pidiendo que abran una ventana a la participación. Que tenemos miles de personas haciendo deporte en Calviá. Unos de manera escolar, otros de manera federada, otros simplemente como ocio deportivo. Tenemos mucha gente en torno al asociacionismo deportivo. Los clubes deportivos hacen una tarea absolutamente extraordinaria, como ustedes saben. Como ustedes saben. Y como nosotros también, los ciudadanos también. Porque hay mucha gente que está cediendo horas y esfuerzos y en ocasiones, y lo digo por experiencia, dinero para que su club deportivo pueda sobrevivir. Y están haciendo ese esfuerzo, y escúchenme, que su ayuntamiento no solo le pueda dar una subvención anual y ceder unas instalaciones, que está muy bien, sino que además que su ayuntamiento le convoque de vez en cuando y puedan escucharle y pueda decir lo que opinan, me parece que es una idea de participación ciudadana mínima que debemos proteger y que debemos iniciar. Con este voto negativo que hacen ustedes a la moción, no demuestran interés por la participación ciudadana. No demuestran ningún interés. Como tampoco demuestran mucho con esa participación mimbada en el Consejo Escolar Municipal. No les gusta la participación ciudadana. Yo lo lamento, sinceramente, porque creo que es una buena ocasión, porque la moción no les ata a nada, les ata simplemente a decir, estamos de acuerdo, vamos a darle voz a los ciudadanos, vamos a reunirles y vamos a explicarles qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra política deportiva, y que ellos puedan decir algo, con los verdaderos agentes de la dinamización deportiva del municipio, que son los clubs, que son los entrenadores, que son los técnicos, y que son los padres. Convoquémosles, escuchémosles, lleguemos a acuerdos con ellos. En cualquier caso, al final, la responsabilidad del gobierno es de ustedes. Las decisiones las tomarán ustedes. ¿No es mucho mejor tomar esas decisiones habiendo escuchado a quienes van a sufrir o gozar de esas decisiones? ¿No es mucho mejor poder explicarles y poder escuchar lo que quieren decir? No entiendo, me sorprende y no entiendo su voto negativo. Gracias, señor Rodríguez. Señor Ortega. Gracias, señor alcalde. Mire, yo le recuerdo que ustedes... su equipo de su grupo político en el año 1999 y el año hasta el año 2000 ya montaron un consejo deportivo. Ustedes montaron un consejo deportivo que efectuó diferentes reuniones. La primera congregó unas 100 personas. La segunda convocó a una minoría y ya no hubo ninguna continuidad, ninguna continuidad. Con lo cual eso me quiere decir a mí que es más o menos lo que usted propone ahora mismo. No funciona. Yo no digo que usted no sea buena la idea que propone o no propone. No es mi idea esa. No. Lo que pasa es que, bueno, nosotros trabajamos de otra forma y queremos hacer de otra forma. También usted me recuerda las grandes instalaciones que tenemos y el servicio que damos a los ciudadanos. Eso es perfecto. Eso lo hizo el Partido Popular en su día. Es el que ha dotado de tantas instalaciones deportivas en Calviá. ¿Vale? Entonces, déjenos trabajar a nosotros. Yo desde que he entrado en el cargo, mi idea es tener reuniones con todos los clubes deportivos. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Para su información, hay 35 clubes deportivos en Calviá. 35. 35. Entonces, yo se lo recuerdo. Yo he tenido con una docena, 10, 12 clubes deportivos reuniones diferentes. Pero déjeme trabajar. Déjenos trabajar. O sea, usted me está planteando aquí lo que usted quiere hacer, su partido político. No es el nuestro. No es nuestra campaña electoral. O sea, usted me plantea a mí que su programa electoral yo lo meta en nuestro programa electoral del Partido Popular. No es así. No es así. Entonces, déjenos trabajar. Yo estoy asesorado por el ICE, por los técnicos del ayuntamiento. Nosotros haremos las reuniones pertinentes. Es nuestra idea. Tenemos casi 4 años. Ya no son 4. Ya no son 4. Ya son menos. Para todos. Para nosotros ya veremos. Y déjenos trabajar. Hemos empezado ahora mismo. Hemos tenido muchísimas reuniones. Vamos a seguir teniendo las reuniones. Esa es nuestra idea y nuestro objetivo. Por supuesto que yo quiero que todo el mundo se exprese y se comunique. Nosotros vamos a tener reuniones con todos, con todos. Y luego, dependiendo de lo que pase en las reuniones, lo que hablen o lo que no hablen, decidiremos qué hacemos y qué no hacemos. Primero vamos a tantear. Ustedes ya lo propusieron esto, algo parecido. Y no funcionó. No funcionó. Entonces, yo creo que, bueno, nuestro programa electoral es otro y es el que nosotros nos vamos a tener porque es el que el ciudadano nos ha votado y nos ha pedido, es el que ha apoyado. Entonces, bueno, también le recuerdo que no lo haremos tan mal, señor Recasen, lo cual le agradezco. En 6 meses me ha dado la enhorabuena 2 veces porque nuestro partido ha ganado tanto locales como generales. No lo estaremos haciendo tan mal. Déjenos, déjenos, déjenos,
No, no, pero déjenos trabajar y una vez que trabajemos, que expresemos lo que queremos hacer, pues usted o nos critica o no nos critica. Pero acabamos de empezar ahora mismo. Acabamos de empezar ahora mismo. Entonces, bueno, gracias. Bueno, sí, si interviene usted, acabaré yo. Sí, sí, sí. Perfecto. Acabar, sí. Mire, señor Ortega, les dejamos trabajar, pero ¿quién dice que no les deja trabajar? Yo le he criticado algo que ha hecho usted. ¿Les dejamos trabajar? Claro que les dejamos trabajar. Si lo único que les proponemos es una herramienta de trabajo que creemos perfecta para facilitar y mejorar la participación ciudadana. Y no me diga que como en 2001-2002 se comenzó y solo hubo dos o tres reuniones, la primera de ciento y pico, muy bien, la segunda de menos, participación mínima. Pero es que la participación, señor Ortega, la participación se genera abriendo ventanas de participación y instaurando esa participación. Y yo sé que no es fácil muchas veces. Pero hay que insistir en esas posibilidades de participación. Pero no vale decir, no, como hubo un intento y salió regular, estamos, fíjese, que es que en mayo de 2003 cambió la historia. Y me habla de 2001-2002. En un año hubo dos o tres reuniones. Yo recuerdo que como representante de un club, del Club de Baloncesto de Calviana, en que estuve muchos años, estuve en esa reunión. Y me gustó acudir. Y sentí que me escuchaba. Y sentí y escuché también qué propuestas había. ¿Qué problema hay en que haya un foro para volver a intentar y abrir esa participación que ha estado cerrada estos 8 años? Yo pensaba que ustedes, como ustedes dicen, pues tenían otro talante en ese sentido y que iban a apostar por la participación. Y de instalaciones, señor Ortega, mire, instalaciones hemos construido todos. Instalaciones deportivas hemos construido todos. El Palacio Municipal de Calviá, ¿quién lo construyó? El pabellón Galasso, ¿quién lo construyó? El pabellón de Bendinada, ¿quién lo construyó? Ustedes han puesto césped artificial en muchos campos de fútbol porque había campos de fútbol. Claro, ustedes ponen césped artificial en campos de fútbol del Polideportivo Santa Ponsa, claro, porque había un Polideportivo Santa Ponsa. Ustedes ponen césped artificial en Sonferrer, bueno, muy bien, porque había campos de fútbol en Sonferrer. Si yo no les critico que no hayan hecho instalaciones deportivas, al revés, en la moción he ido con mucho cuidado a decir lo que hemos hecho los distintos equipos de gobierno en mejorar instalaciones, en crearlas, en la participación, en la ayuda, bla, 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 bla. Pero no me diga que las instalaciones deportivas de Calviá las han hecho ustedes. Han hecho algunas instalaciones, muchas piscinas, ¿es verdad? Y han hecho otras instalaciones. Piscinas que ya veremos cómo le calentamos el agua, pero bueno. Han hecho muchas instalaciones, pero nosotros también. Solo faltaba, claro que sí. Y ustedes las han mejorado, claro, evidente. Y algunas instalaciones deportivas las han hecho con el dinero del Plan E. Me parece muy bien. Pero díganlo también, ¿cómo se ha hecho la reforma de Paguera? Ahí hay más de 2 millones de euros del dinero de Plan E, del señor Zapatero, que ustedes tanto denostan. Mire, instalaciones deportivas hemos hecho los que hemos gobernado en Calviá. Yo no quería entrar en esto. El señor alcalde después me dice que entro en cosas que no sé qué, no sé cuántos. Ustedes traen aquí sus argumentaciones preparadas, darnos algún estacazo. Pero no era nuestra intención. Si yo en la moción no hemos podido ser más sinceros y más suaves, no hay ni una sola palabra de crítica a la gestión del equipo municipal de gobierno de Calviá. Ni una. Ni una. A usted me viene aquí diciendo, presumiendo instalaciones y no sé qué, no sé cuántos, o que lo que hicimos nosotros en el 2001-2002 no tuvo éxito, pero lo intentamos. Hubo un pacto por la cultura, hubo un pacto por la educación, hubo un intento de participación en temas deportivos, que tuvo cierto éxito, aunque usted diga que no mucho. Bueno, pues a lo mejor no fue lo que queríamos, pero seguramente si hubiéramos tenido más recorrido, le hubiéramos dado más potencia y hubiéramos conseguido que tuviera más éxito. Insisto en que me sorprende su negativa. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, le voy a contestar, voy a cerrar, he estado suficientemente debatido, pero le voy a decir 3 cosas. Hombre, usted, por alusión, la primera, usted me dice que el alcalde le dice, bueno, quote, era demostrando. Usted me ha hecho aquí una enumeración de las instalaciones deportivas que ustedes construyeron, que está muy bien, evidentemente, para eso estaban aquí. Como no estamos aquí, para construir la pista de atletismo, para construir el campo de rugby, para construir un campo de fútbol de césped natural, para construir tantas y tantas cosas que demandan nuestros ciudadanos. Pero la cuestión aquí es que usted demanda que tengamos en consideración a nuestros ciudadanos para que pueda haber una participación. Mire, señor Rodríguez, yo creo que la máxima participación de los ciudadanos está en las urnas. Y el pasado 20 de noviembre hubo una participación masiva que eligió a unos políticos, como pasó el 22 de mayo. Una participación masiva en la que unos ciudadanos eligen a unos políticos para que esos políticos desarrollen sus programas, desarrollen sus proyectos y, en definitiva, representen los intereses que han depositado en esa urna, y creo que están absolutamente representados todos los ciudadanos de este municipio.
Y por último, y ya que yo fui el gerente del Instituto de Deportes y más o menos conozco un poquito bien los estatutos porque me tocó a mí redactarlos, no se preocupe, porque los estatutos del ICE prevén perfectamente que el Consejo de Administración del ICE se podrá reunir tranquilamente con asociaciones, clubes, etcétera, para conocer su opinión. Por lo tanto, le aseguro yo que la participación ciudadana desde el ICE ha estado siempre en la hoja de ruta y lo seguirá estando. Ustedes entienden que tiene que haber una forma de hacer las cosas, nosotros y los ciudadanos que nos han votado entienden que es otra, y por lo tanto el sentido de nuestro voto. Así que, si les parece bien, pasamos a votación. Votos a favor de la moción, votos en contra. Queda rechazada la moción. Continuamos con el orden del día. Punto número 2.7. Dona compte del decret i resolució de Belia corresponents al mes de octubre. ¿Algún ruego más? ¿Alguna pregunta más? Yo solo quería cerrar recogiendo el testigo que usted ha dejado al principio de todo, reiterando pues mi agradable sorpresa por su señorío al reconocer la victoria en las elecciones el pasado 20 de noviembre. Solo espero que seamos depositarios de la esperanza que han puesto en el Partido Popular a todos los niveles los ciudadanos de España en estos tiempos tan complicados. Necesitaremos de su ayuda, porque no va a ser fácil. Y solo espero que si algún día estoy sentado ahí, no lo deseo, pero si algún día estoy sentado ahí, tenga usted la certeza que yo seré el primero en felicitarles a ustedes. Gracias. Se levanta la sesión. Buenos días.